Buen día, ¿cómo estás, Francisco? Todo el primero. Ya van a empezar a conectarse los chicos. Elisea, buenos días, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Espero hayan disfrutado estas mini vacaciones que tuvimos. Fanor, ¿cómo estás, Fanor? ¿Bien? Espero la hayan pasado bien, hayan compartido con la familia, hayan aprovechado también para descansar, para jugar. Constantino, ¿cómo estás, Constantino? Fue un momento de descanso. Han descansado un poquito también de hacer las tareas. Octavio, ¿cómo estás? Bueno, ya se están conectando todos los chicos. Vamos a esperar un poquito y enseguida arrancamos. La verdad que nos tocaron los días en las vacaciones muy lindos. Bautista, ¿cómo está Bauti? A ver, a ver. Emma también ya está presente. De a poquito nos vamos sumando, ya somos 9. Indira, ¿cómo estás, Indira? Espero que todo se encuentre muy bien, con muchos ánimos, que estén con ganas de hacer arte. Porque hoy vamos a hacer arte. Thaís, ¿cómo estás, Thaís? Camila también. Clara, ya se están sumando todos. Qué bueno. Enseguida comenzamos. Enseguida, enseguida. Vamos preparando hasta eso. La carpetita. Vamos preparando la cartuchera de plástica. El lápiz de punta gris. Josefina, ¿cómo estás, José? Vamos preparando también los marcadores. Bueno, hoy nos está acompañando la seño Isabel. Hola Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, seño? Espero que muy bien también. Vamos preparando también los crayones. Los lápices de colores. Si tenemos papeles de colores, también podemos utilizar papeles de colores. Vi que en las producciones anteriores han utilizado papeles de colores. Quedó muy bueno, muy lindo. Valentina, ¿cómo estás, Valentina? Ya está también Trinidad. Luciana. Benicio. ¿Cómo estás, Benicio? Espero que estén todos muy bien. Esperamos un poquitín, un chiquitín más y enseguida comenzamos. A ver cuántos somos. Somos 16. Uf, faltan un montón todavía. Vamos a esperar un poquitito más. Juan José, ¿cómo estás, Juan José? Bien. ¿Quién más está? A ver, los que se vayan conectando, por favor, pongan nombre y apellido. Así sé quiénes están participando. Uma, ¿cómo estás, Uma? Inés, bienvenida, Inés. Hola, dice. Hola, ¿cómo estás? Bien, un minutito más y arrancamos con la clase de artes visuales. Hoy le he preparado algo diferente. Espero que le guste. Le traje para que compartamos varias imágenes. Imágenes y videos. ¿Ya tienen lista la carpeta?
¿Ya tienen lista la cartuchera? Parece que sí. Bueno, entonces esperamos un poquitín más y ya comenzamos con las clases de artes visuales. Aprovecho también para saludar a los que nos están acompañando, a la mamá, al papá. Lucas, ¿cómo estás? Vale, también ya está presente. Buenos días también a la mamá, al papá, como le decía. Quizás están con algún hermanito. También buenos días. Sí, quizás están también con algún tío, los abuelos. Buenos días a todos. Indira ya está lista. Josefina también ya está listo. Bauti también ya está listo. Maxi, ¿cómo estás, Maxi? Bien. Tengo muchas ganas de dibujar, dice Indira. Buenísimo, esa es la actitud. Así tenemos que siempre afrontar todas las clases, no solamente la de arte, sino todas las clases con mucha gana, con mucho entusiasmo, porque venimos a aprender. Y en este caso venimos a crear, a imaginar. Bien, comencemos entonces, ya estamos en horario. Bien. Para el principio les elegí una imagen de un pintor español, de un dibujante español que se llama Paxi Fano. Miren esta imagen donde dice buenos días. Es una imagen muy rara, ¿no? Miren, observen. Es una imagen fantástica. Miren, ¿se imaginan a Jesús conectando un pendrive en los corazones de ustedes? La verdad es que es muy loco, ¿no? Bueno, esta imagen se la elegí para hoy porque quería dejarle un mensaje. Miren qué bonito, ¿no? Jesús poniendo un pendrive, conectando la palabra de Dios en sus corazones. Fíjense en que el pendrive tiene forma de Biblia. Y sabemos que en la Biblia está la palabra de Dios. ¿Sí? Miren, Jesús conecta la palabra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Y a la vez, fíjense, el corazón está conectado con un cable. ¿A dónde? Al cerebro, a la cabeza. En la cabeza es donde sucede todas las cosas maravillosas. Pensamos, imaginamos, creamos, hacemos arte, hablamos, hacemos cálculos matemáticos, pensamos lo que vamos a escribir, todo sucede en la cabeza, es como una pequeña computadora que tenemos acá en la cabeza. Entonces, lo que hace Jesús es nos conecta con la palabra, el corazón y el cerebro. Y fíjense en la cara de este personaje, de este niño. Está feliz, ¿sí? Cierra los ojos y se ríe y está muy contento, muy feliz, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos alegra, nos deja en paz, ¿sí? Nos relaja, nos hace sentir tranquilos, nos hace sentir queridos, amados, ¿sí? Bueno, esta imagen entonces, un poquito para que vean el mensaje que hoy le quería transmitir. Tenemos que estar siempre conectados a Dios. Así como está en la imagen. A ver, voy a leer el chat que me dicen. Todo listo, bien. Juan Pablo también ya está presente. Noah, bienvenido. Bueno, qué bueno. Las artes son mis clases favoritas, dice Francisco. Qué bueno, Francisco. Bien. Ahora sí, vamos a comenzar. Bien, vamos a continuar con la segunda parte. La segunda parte, como ustedes saben, es la exposición virtual. ¿Qué era la exposición virtual? Es el momento donde compartimos los trabajitos de todos los compañeritos, el mío y el de los compañeritos. Josefina, ¿cómo estás, José? Bien, aprovecho, a ver, voy a poner los trabajitos primero y luego les explico una cosa.
sacamos esta imagen del principio de Fano, del pintor español, y empezamos la exposición virtual. Chicos, es importante que le digan a la mamá y al papá, al tío, a la tía, a cualquiera que maneje la tecnología, que por favor me manden los trabajitos. Yo estoy tomando registro de todos los trabajitos que me mandan. ¿Cuánto me están mandando? También los cuento. Me mandaron 5, listo, pongo 5 trabajos de este alumnito. 2 trabajos de este alumnito. Hay alumnitos que todavía no me mandaron nada. Están a tiempo. Están a tiempo. Le dicen a la mamá, al papá, no te olvides de mandar mis trabajitos al profe Marcelo. Entonces, ellos se van a preocupar y me van a mandar los trabajitos. Yo lo voy a ir registrando y lo voy a ir viendo. Y además, lo vamos a poder compartir acá, en este momento que tenemos de exposición virtual. ¿Sí? Así que lo que no mandaron, no se preocupen. Están a tiempo. Me lo mandan por Classroom o bien, si es que se le complica demasiado, me lo mandan al WhatsApp. Pero no dejen de mandarme sus producciones. Bien, ahora sí, vamos a observar los trabajitos. Las clases pasadas vimos el rostro de Jesús, pero lo habíamos trabajado de una manera artística. Miren cómo ha utilizado el color esta niña, o este niño, no me acuerdo quién lo hizo, pero cómo trabajó el cabello. Miren bien acá también cómo trabajó el rostro, los ojos, la pupila, la nariz, la boca, la ceja, le hizo todo completo. Acá también, miren qué bonito, ¿no? Está bien completo, bien proporcionado, y además la mayoría está utilizando bien el espacio. Hizo dibujos grandes que abarcaron toda la hoja, no hizo ya dibujos pequeñitos, sino son dibujos grandes. Miren cómo vamos aprendiendo a hacer arte. Este está genial también. Miren, este también utilizó muchos colores, está bien ubicada la forma, le dibujó todos los elementos del rostro, los ojos, la nariz, la boca, las cejas, las orejas, el cabello, las pupilas también, que es importante. ¿Sí? No le hicieron un puntito como antes algunos niños hacían, sino que hicieron bien, hasta las pestañas le hizo, mira. La verdad que son obras de arte, son pequeños artistas. Quedó buenísimo todos los trabajitos. No están todos, hay algunos que faltan. No apareció el mío, dice Francisco. Bueno, a ver, ya lo voy a buscar, capaz que se me escapó por ahí. Ya lo voy a volver a subir. Sí, enseguida me fijo eso. Pero mientras tanto, vamos observando los otros trabajitos. A ver. Sí, es verdad, faltan varios. A ver, me voy a fijar qué pasó con otros trabajitos. Capaz que no se cargaron. A ver. Bueno, enseguida me fijo eso. Continuamos. Bien. A ver, dice, hola, soy Justina. ¿Cómo está Justina? Sol también ya está presente. Bien. Continuamos entonces, ya hemos mostrado algunos trabajitos. Yo me voy a fijar por qué no aparecieron los demás. Cargué la mayoría. Bien. Hoy vamos a hacer algo muy interesante. Primero, les voy a mostrar una serie de imágenes del arte pop, así se llama, arte popular. Son imágenes que seguramente le van a gustar a todos. Seguramente le van a gustar a todos estos personajes. A ver. Presten atención, sacamos estos trabajitos de la exposición y vamos a las imágenes del arte pop. Miren, ¿conocen este personaje? Seguro que sí, ¿no? Miren este, ¿cómo no van a conocer este personaje?
este personaje también, miren. Son todos personajes famosos. Son del arte popular. A ver qué dice. No apareció en mi dibujo Juana. Uma tampoco. Bueno, ahora me fijo, ahora me fijo. No se preocupen, ya enseguida me fijo de nuevo. Miren este personaje. ¿Quién será? Y este también es uno de los personajes favoritos de Lisandro. Por eso lo puse también. Miren, ¿quién es? El Papa Francisco. Pero miren cómo está trabajado, como si fuera un superhéroe. Otra vez, Leo Messi. El arte popular. Y este personaje lo conocemos todos. Este es Mickey. Y otra vez volvemos al principio con el Pato Donald. Miren el Pato Donald. Y todos los colores que han utilizado. Acá está Flash. Sí, es Flash. Iron Man, dice. Miren Flash. ¿Te gustan estas imágenes? Miren cómo están pintados, ¿no? Este es Messi, pero está pintado con muchos colores brillantes, con muchos colores fuertes. Este, ¿cómo se llamaba? Creo que era el sombrerero loco, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, este es un unicornio. Miren cómo está también pintado con los colores. Este es Tony Stark de Iron Man. Y volvemos a Sonic. Miren, Sonic es Sonic, pero miren cómo está pintado de diferentes colores. Y el Papa Francisco. Valores, dice, lleva una maleta con valores. Y está volando, parece que tiene superpoderes. Bien. El arte pop, ¿sí? Esto se llama arte pop y son todas imágenes que ustedes ya conocen de algunos personajes, cantantes, futbolistas, dibujos animados, pero pintados de una forma diferente, de una manera artística. Vamos a ver un videito para que podamos entender mejor de qué se trata el arte pop, el arte popular. Vamos a prepararnos. Nos vamos a concentrar, prestamos atención, 3 minutitos dura el video, así que es recortito. Prestamos atención, a la cuenta de 3, largamos el video. A las 1, a las 2 y a las 3. Hola chicos. Perdón, ahí está. Hola chicos, se preguntarán por qué estoy usando colores diferentes de blusa y colores diferentes de labios. Bueno, es porque vamos a ver algo súper increíble que me encanta. Es un estilo de arte que es muy colorido y empieza con la sílaba Po, correcto. Este estilo de arte se llama Pop Art. Como les dije antes, este estilo de arte es súper, súper colorido y súper divertido y súper fácil también. ¿Por qué? Porque se trata de que cosas que nosotros conocemos o fotos de personajes famosos, por ejemplo, actores, actrices, cantantes, a lo mejor una marca de refresco, a lo mejor una paleta, todas esas cosas que conocemos, las juntamos, las ponemos de diferentes colores, las unimos para crear un concepto y ¡tarán! Estamos haciendo una obra pop art. El pop art es un movimiento artístico que surgió en Estados Unidos. Se trata de que cualquier objeto lo podemos convertir en arte y utiliza imágenes reconocidas por todo el mundo, ya que forman parte de nuestro día a día, como personas, objetos que encontramos hasta en nuestra alacena, pueden ser anuncios, fotos de actores, de nuestros maestros, de nosotros mismos, del cine, de todo lo que encontramos en nuestra casa, hasta el jabón para lavar la ropa o una paleta. Bueno, de todo.
Andy Warhol es el artista más importante del pop art. Andy nació en 1928 en Estados Unidos de América y era un niño súper callado y súper tímido. Él era un artista diferente. Él quería ser rico y famoso. Aprendió a pintar a los 8 años y cuando creció se fue a la universidad donde estudió arte. Él siempre quiso ser diferente, así que se le ocurrió crear el pop art. Usaba diferentes colores súper brillantes y repetía las imágenes. Algo curioso es que Andy Warhol, aparte de hacer arte, ayudaba en un refugio para gente sin hogar, es decir, que no tenía casa. Él murió en el hospital después de una cirugía, pero sus pinturas y su arte sigue exponiéndose en los museos más importantes del mundo. ¿Y qué piensan de la historia de Andy Warhol? Es súper increíble, ¿verdad? Me encanta porque él era muy distinto a los demás y no le importaba lo que pensaran de él. Él quería ser distinto y lo logró, haciendo un tipo de arte que es súper importante y sigue exponiéndose en muchísimas partes del mundo, aún después de que Andy Warhol ya murió. Ahora, se me ocurre una idea. ¿Qué les parece si ustedes y yo tratamos de hacer una obra de arte inspirada en el pop art y Andy Warhol? ¿Les gusta la idea? ¡Vamos a hacerla! Bien, pop art, entonces se llamaba, o se llama, esta manera de pintar, esta manera diferente de pintar, ¿sí? Pop art. Y si prestaron atención, nombró a un pintor muy famoso que justamente fue el que empezó a pintar así estos personajes populares, de estos personajes que nosotros conocemos, que todos conocemos, que se llamaba Andy Warhol. Vamos a la carpetita entonces, a ver. Preparamos la carpetita, preparamos el lápiz de punta gris. Y lo que vamos a dibujar, lo que vamos a hacer entonces, es vamos a elegir a un personaje famoso que nosotros queramos, a uno de nuestros personajes favoritos. Por ejemplo, puede ser, se me ocurre, no sé, como vimos acá, Messi, no sé, o podemos hacer a Sonic, ¿sí? A Minecraft, algunos que están más actualizados que yo, porque yo me quedé con los dibujitos de mi época. Pero ustedes entonces van a tratar de dibujar su personaje favorito. Puede ser un superhéroe, como dijo la chica del video. Puede ser también un cantante. Pueden hacer también, ¿por qué no?, el retrato. Como ya aprendimos el retrato, lo que es un retrato, vamos a hacer el retrato de la mamá, del papá, ¿sí? Y después lo van a pintar de manera diferente. Pueden volver a hacerlo a Jesús, por ahí a alguno le gustó hacerlo a Jesús, lo hace a Jesús de nuevo y le cambia los colores, el cabello, no sé, la piel. ¿Sí? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Entonces vamos a la carpetita, sacamos la carpetita y comenzamos entonces a dibujar. Me van a ir contando por medio del chat sus ideas, ¿sí? Me van a ir contando. Por ejemplo, me pueden escribir: profe, yo decidí dibujarlo a Tony Stark, entonces, y lo voy a pintar con varios colores, no sé, se me ocurre. O una niña me puede decir: profe, yo voy a pintar un pony y lo voy a hacer con estos colores. Bien, entonces primero vamos a pensar, vamos a imaginar, vamos a crear en nuestra cabecita, vamos a pensar qué es lo que voy a hacer. Lo voy a hacer Mickey Mouse o al Pato Donald. Bien, y lo voy a pintar con amarillo, verde y rojo. Listo. Y comienzo a dibujar, primero siempre con lápiz de punta gris. Y luego, recién los pintamos. A ver,
Francisco, dice, yo voy a ser al Papa Francisco. Bueno, Francisco, buenísimo. Recuerden hacer dibujos grandes, así como vienen trabajando. Ocupemos todo el espacio de la hoja. Que tenga protagonismo el dibujo. Que sea importante. Que tenga importancia dentro de la hoja. Yo voy a pintar a Superman. Buenísimo, a Superman. Genial, genial. Están saliendo ideas maravillosas. Bien, Octavio. Minecraft. Bueno, vamos a ver. Minecraft, buenísimo, buena idea. Yo voy a hacer una sirenita. Qué genial, Uma. Quiero ver esa sirenita. Bien, mientras ustedes me van contando, yo voy a ver, voy a cargar de nuevo los trabajitos de ustedes. No sé por qué no salieron algunos, pero lo voy a volver a cargar. Yo voy a pintar un unicornio, o el unicornio, dice. Buenísimo, yo voy a hacer manos de diferentes colores, wow, qué idea genial. Se dan cuenta, son muy creativos ustedes, son pequeños artistas, como siempre lo digo. Con los mismos colores que el dibujo que mandó. Bueno, sí, también pueden copiar alguna de estas imágenes, me olvidé de decirles. Pueden copiar si les gusta alguna de estas imágenes, la pueden copiar. Bien, un unicornio también. Unicornio, bueno, buenísimo. ¿Le gustó entonces esta imagen del unicornio? A ver, mientras tanto yo voy a ver qué pasó con las imágenes. A ver. Mientras ustedes me van contando qué van a trabajar. Yo voy a hacer un Sonic, profe. Buenísimo, Conti. Se me tildó, parece. Sí. A ver, ahí. Hola, se parece que se me tildó. Pero no se me ve. No se me ve ahora tampoco. Pero voy a cerrar y voy a volver a entrar.
No se me ve nada entonces. Gracias.